For me, the way you really try to put it on the God, doing it like I never did before for me. The way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me what my sister did. Okay, let me bless y'all just one time when I lock it down and I hit you with that. That bomb, God, slow all day, we be making it drop. Y'all slow every time we come through this motherfucker, we be always taking a ride. So let me do this. God, slow when we come, we be making it flop. The way we making it hot, I'm making up and wanna stop. Hey, muy buenas noches a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla Frankie Armor. Bienvenidos a todos, ¿verdad? A nuestro canal aquí. De estos productos, ¿verdad? Siempre tratando de estar al día con ustedes de los productos de Project Rock, ¿verdad? Y primeramente, como siempre, bien, bien agradecido a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal, ¿verdad? Y pues, se lo aprecia mucho y de verdad que ha sido un par de añitos y unas experiencias muy buenas al poder conocer muchas personas de diferentes países y saber que tienen, ¿verdad?, los mismos gustos. Así que un detalle que se dieron muchos de ustedes fue que esta camisa yo había hecho review y yo había hecho un pedazo del video con esta parte, pero cuando la fui a editar tan rápido que lamentablemente cuando hice el intercambio de color sin darme cuenta brinqué hasta el final, entonces esta parte no la pudieron ver, así que, pero pueden apreciar, es lo mismo, perfecto, ok. Así que mil disculpas por eso, pero a veces uno la pausa, vuelve y graba, pausa, vuelve y graba, te envuelve, quieres hacerlo bien, y me quedó tan bien que del color blanco brinqué hasta el final con la camisa regular que tenía de ese día, ¿okay? Así que, pero ya saben, camisa es size es medium, mediana, ok, de esta edición del fútbol, ¿okay? Así que nada, mi gente, seguimos con esto, con esta edición, que por cierto, el próximo producto que voy a compartir con ustedes, así que vamos allá. Lo más seguro, creo que lo estaré estrenando hoy. No sé, tengo mi duda, pero aquí está, es la bolsa donde vino, obviamente tengo que abrirlo para verificar que es el producto que llegó, ¿verdad? Basado a la descripción que recibo en mi email, que me llegó cierto producto de esto o lo otro, de esta edición o de este color, pues siempre verifico de que sea el correcto, ¿okay? Si no, pues rapidito informar y hacer cualquier cosa, alegaciones o quejas a la compañía. Así que así llega. Es que está mi información personal. Como siempre les he dicho. Recuerden, esto siempre va para la basura. Y el papel, que nunca falla. Y nada más y nada menos. Imagino que muchos no se esperan esto. Vamos allá. Boom, mi gente. Nada más y nada menos que el jury, mi gente. ¿Okay? De esta edición de fútbol. Así que la que salió jury. Con el gorrito manga larga. ¿Okay? Aquí. Bien, vamos a abrirla. Ustedes en la envoltura, la bolsa siempre viene, ¿verdad? Está totalmente sellada. ¿Okay? Yes. Estoy mirando para afuera porque toda la tarde se ha pasado lloviendo bastante y yo cuando es lluvia pues como que respeto mucho el salir por la calle con la carretera mojada. Mucha gente pues no les interesa cómo va su manejo, se creen que todo el tiempo la calle está seca y pues lamentablemente no es así, muchas veces se corren el chance. Y volvemos de nuevo, mi gente. Boom, aquí está, y boom, otra vez, ajá, ya estoy viendo un detallito aquí, está bien chévere, mi gente. Aaron Paradise Training Department,
Okay, departamento de entrenamiento. Aquí está. Súper chévere. Es fina. Rapidito, es bastante fina. Yo diría más que esto es como para calentar. O parecida a la que salió por ahí no hace mucho. La que es color como rosa. Que tiene los huesitos. Un estilo así, más o menos. Es el material. Pero. Siempre hay un pero. Vamos con calma. ¿Saben? Aaron Paradise. Training Department. Y el logo de D-Rock. Negro y amarillo. Pero tiene el mismo medio. Entonces, en la parte inferior izquierda. No tan a la esquina, pero está. ¿Verdad? Siempre ese diseño, ese detalle de el logo de Under Armour con el de D-Rock, el Bull. Pueden apreciar, ¿verdad? Y sus palabras que siempre son que pues que siempre son este tipo de material fue hecho para personas que son, ¿verdad? Que entrenamos día a día, que estamos motivados con esto, que trabajamos duro, ¿verdad? Por la meta que queremos establecer con nosotros, ¿verdad? En nuestro cambio físico o en adquirir fuerza, etcétera. ¿Okay? La luz no deja verlo tanto. Porque el color es gris claro. Ahí está. Y tiene bolsillo. Obviamente cruce de un lado a otro ya que no hay zipper. Levantarla. Ya que obviamente no hay zipper. Pasa de un lado a otro. ¿Eh? Y en la costura. Todo es normal y corriente. Se recuerden que las otras tiene ese detalle de aquí que es un poquito la costura, ¿verdad? Que es un poquito abierta, pero esta no. ¿Se dan cuenta? Es bien finita, mi gente, bastante fina. Esto yo diría más como para calentar un poco y a darle. O simplemente ponerte una por debajo y pues, hacer toda la rutina con ella porque se siente bien, bien fina. Se siente que es cómoda para entrenar. Entonces, lo que es la parte del gorrito, el hoodie, ven que no es grueso ni nada, es bien fino. Es bien fino, mi gente. Acércalo más. Es sencillo, pensé que iba a traer el detalle del Under Armour como todas las anteriores, pero no lo trajo. Y vamos. Y en las mangas tampoco, no dice nada. Totalmente sencilla. ¿Okay? Ya que estamos en esta parte de las mangas, esta es la otra. No hay nada. Lo que me gustó del detalle de esta es que por el área de las axilas, ¿verdad? Nosotros boricuas hacemos sobaco. El área de las axilas. Trae, ¿verdad? Como respiradero o ventilador. Así es que la luz. Aquí está. ¿Ves? Si se dan cuenta. O como digo, yo la les he mencionado como si fueran mallitas. Una malla. Pero en realidad es respiradero. Eso está chévere porque así tú puedes sudar con gusto. Y obviamente, si sabes que tienes desodorante, pues te va a ayudar a mantenerte fresco. ¿Okay? Así que eso es una buena ventaja, un buen detalle. ¿Verdad? Yo en mi caso, pues este gimnasio para sudar está brutal, es bien difícil. Como les he dicho, el aire acondicionado, etcétera, no es nada fácil poder hacer, ¿verdad? Un buen o por más cardio que tú hagas, es bien difícil poder sudar. Porque tú puedes hacer tu buen entrenamiento completo, todo basado en mi experiencia, ¿verdad? Como llegué a competir. Y ese gimnasio obviamente es el que he entrenado, pues en cuanto al sudor es bien difícil, mi gente. Tienes que, como yo antes llegué a hacer, ponerme dos abrigos. O sea, una camisa manga larga más dos abrigos. O jacket o raincoat, etcétera, que fuera caliente para poder sudar, de verdad. Que es bien, bien difícil. Así que me gusta ese detalle, ese punto.
de que le hayan hecho esa en esa área, como eso le diríamos como respiradero, ¿okay? Y en la costura, la parte de la nuca, del cuello, volvemos con el Blood Sweat Respect, logo de D-Rock, ya saben, es medium, es luz y es hecha en China, mi gente. En China, volvemos a China. Muchas de esto, ¿verdad? Sabemos que es más de, se ha escuchado mucho más que es de Vietnam, vietnamita. ¿Okay? Así que aquí está la tarjetita como siempre, el precio. Okay, ahí está el precio. ¿Okay? Y ustedes saben, dice aquí Under Armour Project Rock Long Sleeve LS. ¿Se recuerdan un video anterior que decía SS? Yo no entendía y era short sleeve, manga corta, ¿ok? LS es long sleeve, manga larga, T hoodie. No sé por qué TEE hoodie. ¿Ok? Así que ahí está. Ahí los pantalones cortos, si se recuerdan de ediciones anteriores, decían dicen Terry. Así que esta dice Pini. En cómo buscarlos en nombre, ¿ok? Así que, pero lo voy a escribir así mismo como aparece, por si acaso, si ustedes están interesados en algún momento hacer la orden, está disponible online, así que si ya, ya está, si se motivan o si alguien se anima en ordenarlo, pues le voy a poner el nombre exactamente como aparece aquí, para que lo busquen online después, ¿ok, mi gente? Y pues bastante sencilla. Pero me gustó de verdad mucho, mucho este detalle aquí de las axilas, de eso del respiradero. Y vamos aquí a ver, es que la luz. Ten en cuenta todos los detalles del cosido. Aquí, si damos cuenta, el D-Rock, ¿verdad? El logo es cosido. Este detalle, como si fuera, ¿verdad? Un tipo cuadrado, rectángulo, etcétera. También. O sea, está toda. Está, tiene mucho, mucho cosido. Mucho cosido tiene. Así que vamos a volverla a virar para ponérmela y para que vean cómo luce, cómo queda. Ya vi otro detalle que les voy a contar cuando me la ponga. Ok, así que si un par de segunditos, mi gente. Que vengo, Jax. Y bien, mi gente, ya estamos de vuelta. Vamos a Jax, con los pies, como siempre hago. Un detalle que vi, mi gente, en las mangas fue esta parte de la muñeca, que los últimos siempre han sido bastante ajustados, pero esta, dan cuenta, es bien suelta. Pueden ver. Así que ahí está. Y me gusta. Como les digo, queda perfecta, nítida aquí. Queda súper bien. ¿Okay? Recuerden, esta es talla mediana. ¿Okay? O medium size. Para que sepan. Tengan la idea de cómo queda, cómo luce. Me hubiese gustado que hubieran hecho algunos diseños o algo aquí, ¿verdad? En cada manga. Pero, decisiones de ellos. O. O sea, a lo mejor entonces el bull, en vez de hacerlo aquí cosido, grandecito, de este mismo diseño, ¿verdad? Negro así, pero que fuera aquí en el hombro, bastante grande, que abarcara igualmente acá el Under Armour. Hubieran hecho una línea en amarillo y una negra o viceversa en esta área. Hubiera sido algo más cool tener esta aquí, logos y logos. Y el gorrito. El hoodie es bastante espacioso, ¿eh? Bastante espacioso. Que estamos, gente, ¿ve? Ya saben cómo queda, que abarca bastante la gorra. Ahí está. Se siente súper, mi gente. Me diría yo, vuelvo y digo que es como para sí entrenarla, pero.
Yo sé que mucha gente la utilizaría más como para calentar, entonces quitársela y ponérsela, ¿verdad? O tenerla de abajo, que posiblemente podría ser esta misma para su entreno, ¿verdad? Pero esta ya es bastante gruesa, bastante caliente, así que no sé, no, obviamente esta está bien difícil. Para yo usarla a entrenar, está bien difícil. Lo más seguro si la use para salir, pero para entrenar no creo. Mucha preocupación con ese material, ya que es pegada, las letras y el bull es pegado. No es como esta que se siente bastante como incrustado en la camisa. Así que, pueden ver, bastante chévere a nivel del pecho, todo lo que abarca el pecho, que me gusta mucho. Y un detalle que lo sentí ahora. Ajá, y es esto que, como siempre les leo, ¿verdad? Esta es medium, es hecha en China y viene siendo 60% de algodón, 40% poliéster y en la inserción, por el cuerpo, en la inserción, interesante, inserción, me imagino que. Ok, la inserción, me imagino que es esta parte de aquí porque el material es diferente, ¿okay? A todo lo que es el cuerpo, porque marca diferente. Aquí, entonces dice ahí que en esa área, ok, ajá, eso mismo es mi gente, donde, porque aquí te dice inserción, que viene siendo entonces esa área de la axila, que es donde el material se ve diferente. Dice que es 92% de poliéster y 8% elastano. Elastano, recuerden que es elasticidad, lo que estira. Viene siendo toda esta parte de aquí, ¿okay? Nice. Así que mi gente, ya saben, otro producto para ustedes, compartiéndolo aquí, de esta edición de lo que es el fútbol, ¿verdad? De D-Block. Esta edición especial. Que él sale siempre en los videos en la escuela donde él estuvo y recordándose de esa época cuando jugaba fútbol. Ok, mi gente. Así que nada, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal en estos días, en estas semanas. Como siempre, me pueden conseguir en Instagram. Ya saben, por Frankie Armour. Tanto aquí, ¿verdad? En la cajita de comentarios como por allá. Si tienen dudas y preguntas, siempre busco la forma de estar a la disposición de todos ustedes. Siempre busco la forma de contestarles sus preguntas lo antes posible. Así que estamos, ¿verdad? Estamos contentos, estamos motivados de volver al entreno. Así que hoy va a ser mi día de empezar ya fijo, fijo como tal. De entrenar un músculo por día, ya que la semana pasada pues estuve entrenando circuitos, ¿okay? Uno o dos ejercicios por músculo bien liviano, a lo que pues vamos cayendo, ¿verdad? En tiempo. Así que, pero ya hoy, gracias a Dios, pues empezamos fijo, fijo de cero, un músculo por día. Así que vamos allá, a ver cómo nos va hoy. En cuanto a los productos de D-Rock, ya postearon los tenis, lo que viene siendo PR número 4, postearon los tenis nuevos, en la Under Armour postearon una gorra también nueva, que es la que color como vino o rojo, color así medio raro. En Dick's ya postearon los tres pares de tenis, para hombre viene negro y azul y de mujer blanco con oro, color oro, un amarillo como este. Que muchos de ustedes ya han visto esas fotos así en el Instagram. ¿Okay? Cuanto a ropa, nada. Es algo bien raro. No he posteado absolutamente nada. Estos días fui a la Under Armour y estaba todo vacío. O sea, vacío en el sentido que en el rack donde siempre tenía los productos de D-Rock no había nada, absolutamente nada.
Y una muchacha que estaba allí en la tienda, ¿verdad? Me informó que supuestamente hoy iba a salir esa nueva colección. Así que, pues, lo único que estoy pensando es en la gorra. porque salió bien bonita. Me recuerdo, llegaron a postear la foto. Es de este estilo. La gorra. No me recuerdo bien si era azul, azul blanco con el toro negro o blanco, azul, blanco, algo así era. Fue que la foto la postearon, pero lo que duró fueron, me atrevo a decir, no sé, una hora lo que duró el posteo de esa gorra. Pero es esta misma que va a venir en esta edición de color azul, ¿verdad? Como hemos comentado antes, el color de verano, ¿ok, mi gente? Así que es lo que he visto nuevo hasta ahora. Ya ustedes vieron el video que hice en Disappointing Goods. Ahí tienen la edición nueva. Así que estaré, yo creo que me tiraré la misión otra vez el próximo fin de semana, si Dios me lo permite, para ir a Disappointing Goods y entonces ver qué es lo que hay. Pero antes estaré llamando para irme a la segura de que hay productos nuevos allí, no llegar allá, como me pasó este sábado pasado y no había absolutamente nada, mi gente. Algo bien loco. Llegué allí como que pues buscando buenas expectativas y al ver todo vacío, absolutamente nada, dije, wow, ¿qué estará pasando aquí? Pero vuelvo y les digo, pues esa persona pues me notificó y según pues hoy, que no sé por qué, se supone que sea 26, que es jueves, se supone que esa sea la fecha en que salgan todos los productos, pero no sé si es que el 26 como tal está disponible lo que sería online y sale un poquito antes en tienda, ¿okay? Esto está cambiando mucho, mi gente, esto de que viene tal día online o para esta fecha. En Dick's Sporting Goods ya ustedes vieron, yo me sorprendí y ya tenían toda aquella colección, todo ese color, ¿verdad? De lo que era azul. Y me sorprendió porque no hay nada lo que es online en Dick's. Ahora todavía Dick's sigue anunciando o vendiendo lo que son las ediciones anteriores. Lo único diferente que pusieron fue una camisa para niños y los tenis. De no han puesto más nada nuevo referente a esta nueva edición, ¿okay? Así que nada, mi gente, ya saben, como siempre, pulgar arriba, se me cuidan, ya saben, denle like, compartan los videos, si no estás suscrito, suscríbete al canal y denle a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que baje un video nuevo, ¿okay, mi gente? Así que, y por ahí ya me llegó una cajita. Que yo creo que el video lo estaré haciendo mañana porque realmente ya quiero compartir con ustedes ese video, este producto. Esto va entre medio de lo que es esta nueva colección, así que es un poquito de retro, como hablamos, de los viejos tiempos de la colección anteriores. Así que estoy bien ansioso por compartir ese producto con ustedes. Que lo más seguro lo estaré haciendo mañana, ¿ok, mi gente? Así que, como siempre, se me cuidan mucho y nos estaremos viendo pronto en el próximo video. Chequeamos.